la familia de Loan atraviesa momentos desgarradores, 5 meses después de su desaparición, sin respuestas concretas. El caso de Loan, un niño que desapareció en circunstancias aún sin aclarar, continúa sin resolverse, despertando comparaciones con otros casos similares y poniendo en el foco a las autoridades responsables. Loan, perdido hace 5 meses. Otro chiquito también se había perdido en un lugar de similares características. Rápidamente salieron a buscarlo. Tardaron apenas 5 horas en encontrarlo. Sí, que no es poco, que no es poco. Pero a ver, ¿cuál es la similitud que rápidamente nos hizo acordar? Zona rural y un nene chiquito. Lo que ves ahí, en el medio de todo y allá desesperado, una vez que lo ubicaron con los drones, llevó 5 horas. Incluso también pozos de agua. Fíjate, ahí vienen con la camioneta. Vienen entre ellos, no sé si presumo que está algún familiar, que es quien finalmente, fíjate, es conmovedor ver cómo lo abraza, no se quiere soltar más. Y estaban caminando también con un hermanito, con su mamá. Y entonces estamos hablando de zona rural, en algún sector monte, en algún sector más abierto. Chiquito que se extravía, pozos de agua, porque revisaron pozos de agua y entraron a pozos de agua y aljibes con 5 metros de profundidad, que afortunadamente allí el resultado dio negativo. Y ahora, finalmente lo terminan encontrando. Sí. Esto es en La Pampa. Fíjate vos, cuando se actúa rápidamente, cuando se reacciona, inmediatamente llaman a autoridades, se les ocurre, con muy buen tino, que la posibilidad era mandar lanzar un dron. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen actuado así de rápido los policías de Corrientes? Porque los drones aparecieron después, incluso hasta para dar supuestamente un falso positivo del encuentro de Loan Danilo Peña. Fíjate vos, 5 meses, algo que se podría haber resuelto en 5 horas. Posiblemente, no te digo que sea así porque siempre está la idea claramente que alguien lo llevó, se lo llevó. Pero por lo menos no hubiésemos estado buscando perdido 15 días ahí quiero ir, a un nene como Loan. Cabe otra reflexión, no solo la comparación de cómo buscar y cómo poner recursos incluso que da la tecnología, sino también la otra reflexión que es inquietante en la comparación. Claro, acá tardaron. La criatura caminó mucho, caminó creo que 2 kilómetros y medio, 3 kilómetros. Hicieron un primer círculo de búsqueda y el nenito muy chiquito, o nenita, incluso excedió el límite originalmente previsto por los investigadores. Pero entonces también viene esta pregunta inquietante. No puede desaparecer. Claramente. Te llevará más o menos tiempo, te llevará 4 horas, te llevará 5 horas. Acá no hizo falta poner caramelos ni bidones de agua, pero evidentemente la criatura caminó por sus propios medios mucha distancia. Es cierto que hay que reconocer que caminó mucha distancia, pero lo terminás encontrando. Entonces, por eso también la comparación es inquietante. La diferencia, la provincia y el comisario, ahí tenés el... En principio, más que la... más allá de no, la cuestión voy al política, hecho que... en principio, la primera persona que se llama, la policía, que se la llamó una hora después, lo que sea, inmediatamente armar un operativo que podría haber tenido resultados positivos, hay que ver, ¿no? Porque si está claro que acá el nene se perdió en un primer momento o alguien se lo llevó en un primer momento. Una nenita de 3 años. Una nena de 3 años. La que vemos ahí. 2 años menos que Loan. Camina y llega a caminar, es importante esto para tener en cuenta en otros casos. El pueblito se llama Telén. Telén. Y más de 3 kilómetros y medio camina. ¿Sí? Con tan solo 3 años. Sí. Decíamos que Loan no podía haber caminado tanto. ¿Es posible? Tanto, y finalmente sí. Entonces, sí. Es posible. Ahora, lo otro, lo que es imposible, Pablo, es no encontrarlo. Entonces, yo en la comparación valoro que un caso se va montando sobre la experiencia del otro. Entonces, rápidamente, no perdamos tiempo, no perdamos recursos, busquemos por tierra, busquemos con camioneta, busquemos, ratrillemos, entremos a los pozos de agua, vamos hasta el fondo, volvemos a salir y usemos la tecnología también. Yo no sé si el 9 de julio, te digo la verdad, la tendrían. Pero lo otro es, tarde o temprano lo tenés que encontrar. Ahora. Y a mí ahí viene la comparación más inquietante. Si no lo encontraste a Loan, con la búsqueda que se hizo, por más allá que se haya hecho mal. Entonces, acá me parece que en ese caso intervino otro factor para no terminarlo. Pero ahí tenés la diferencia de el comisario, acordate el caso Loan, qué pasó con el comisario. Y fíjate cómo es, ¿no? Bueno, cómo es la investigación cuando no hay mugre y cuando un personal policial quiere realmente actuar. Y ahí lo tenés, mirá cómo va el móvil buscando a la criatura y sacaron los drones. Y repasemos esto, porque alguno me dirá, escucha La Pampa, pará, La Pampa, ya me veo a Hanson retándonos, ¿no? No, que yo estuve ahí, que el monte, para cierto, felicitarlos. Cierto. No, hay una frase que yo repito siempre,
El mapa no es el territorio. No, bueno, pero una cosa es la pampa seca, otra la pampa húmeda. Fíjate, cuando volvamos a ver el dron en el plano más abierto, cuando repetimos la imagen desde el plano más abierto, ahora va a llegar, vas a ver que hay zonas más descampadas, hay algo parecido a una picada por donde sí, va sí. La nena, es una picada. Que parece ser, ¿no?, como el paso de... Porque... Y hay sectores de monte, Claro. También bueno, hay sectores muy arbolados y de monte profundo. No se crean que el escenario es muy distinto, sí es verdad, ¿es y ahí? Los matorrales un poquito arriba altos. Tuyo, Pablo. Acá a la izquierda, claramente, si no está derecha. Plano, o acá a mi derecha, también hay otro tipo de vegetación, No es que la pampa tiene un ombú y estamos con un ombú y alrededor, kilómetro de redonda, no hay nada y por eso la encontraron fácil. También hay arboledas, también hay arbustos. La diferencia, ¿sabes cuál es? Que lamentablemente a Logan se lo llevaron. Bueno, vivo o muerto. Ahí voy. Lo sacaron de la escena bien. La muerte. Quiero ir a esto. Ahí coincido. Quiero ir a esto porque en las últimas horas se conoció una carta que presentaron los papás de Logan, María y José. Le han enviado una carta al Papa Francisco. El Papa Francisco, hay que decirlo, está pendiente del caso Logan. Viene pendiente del caso Logan. Vimos algún cruce de cartas con el caso de Gustavo Vera, que es amigo anterior, en realidad amigo de Jorge Bergoglio, y estuvieron intercambiando cartas. Ahora aparece una misiva de prácticamente 3 hojas que le llevan o le han trasladado al Papa Francisco también los papás y papá y mamá de Logan, a 5 meses de la desaparición, que se cumple mañana, le están solicitando ser recibidos por el Papa. Yo creo que el Papa los va a recibir, porque está pendiente de, por supuesto, de todo lo que está pasando en la Argentina, pero muy pendiente también de lo que está pasando con Logan, con las menores. Está escrito, ¿no? Esta es la carta, uh-huh. Esta es la carta realizada por la familia. Por María y quiero José. Quiero chequear una cosita, uh-huh. por la letra nomás. Esta no es. Bueno. Vamos a la que es, chicos, por favor. Así la mostramos. Es esta, sí. Acá está. Querida Papa Francisco, vamos a leer un poquito nomás, son 3 hojas. Somos María Vega y José Noguera Peña. Y José Peña. Claro. Madre y padre de Luan Darío Peña. Somos María y José. Justamente, ¿no? María y José. Y nos toca... carne propia vivir eso. El calvario que sufrieron los padres de Jesús. Hacen esa comparación. Y está muy bien. Que en aquella oportunidad el hijo del padre, bueno, y continúa la carta. Sí. Recuerdo también la escena... en donde tienen que esconder a Jesús, ¿te acordás? A los muy pocos días el libro de los inocentes, donde tienen que esconderlos para que no vengan y los maten a todos esos chicos que habían nacido en esa fecha. Bueno, continúa la carta con términos religiosos. Sí, habla de Jesús, que aceptó ese dolor. Yo creo que es muy probable que sea que lo vayan a atender, que lo vaya a recibir el Papa Francisco, porque está, insisto, pendiente del caso. Pero además... Pero me dejas algo, ¿vale? Una reflexión, no sé, por ahí. Sí, ¿cómo no? Soy mal pensado, que a mí me parece bien que recurran al Papa Francisco. El Papa Francisco sigue muy de cerca los temas de Argentina y de Logan en particular estuvo muy preocupado y sigue muy preocupado. Entonces seguramente de su mirada piadosa, cristiana, se va a interesar en el tema y ojalá le sirva a los padres para seguir visibilizando el caso. Que no nos olvidemos de Loan, ¿eh? Nosotros no nos olvidamos nunca, algunos entendemos que tienen que tomar otros rumbos periodísticos. Ahora, también no puedo dejar de pensar, che, hay una guerra de abogados, hay una guerra de situaciones que excede a María y José, ¿eh? Los excede, y que excede al Papa. Y es Vera el que siempre, sí, ¿no? Ha tenido ese contacto. Sí. Y esto será un mensaje para Vera también. No sé, me lo pregunto, ¿eh? A ver, me lo pregunto. Un poquito con el micrófono. Quiero aprovechar este pequeño momento para contarte cuáles son los próximos pasos de la justicia. Hablamos con altas fuentes judiciales y nos plantearon, te lo voy a enumerar, qué es lo que falta por ahora, además de, por supuesto, más pruebas que se están recibiendo para que finalmente la jueza termine de analizar, y es lo primero que va a pasar. Lo primero que está haciendo la jueza Poserpenso, según fuentes que nosotros pudimos recurrir, es... la definición de qué va a pasar con los 7 que están detenidos. Los 7, hablo, que estaban en el almuerzo. ¿Eh? Ustedes saben que hay otros detenidos y otros que estuvieron detenidos. Algunos critican y mucho esa detención de los Dupuy, como se les llaman. Una detención de este tipo te deja sin trabajo, te perjudica. Sin embargo, ellos dicen, nosotros no hicimos lo que dicen que hicimos. Bueno, tendrá que resolverlo la justicia. Por ahora no lo va a resolver. Lo que va a resolver es finalmente la situación procesal de los 7 detenidos. También hay un pedido por la situación de Soria, al que le confirmaron la prisión. Por ahora no está la definición de la justicia.
También recurso de apelación contra las contrasorias, justamente. Es un recurso de apelación por la excarcelación denegada. Ese recurso va a ser tratado después. Todos los otros hechos, por ejemplo, también lo que tiene que ver con Gustavo Vera, todo va al final del vagón de cola y lo que empieza ya a definirse es la situación de los 7 detenidos. Y atención, que los abogados de la familia de Loan, mañana probablemente tengamos una nota importante al respecto, sí. Están queriendo hacer una nueva reconstrucción, ¿eh? Bien, están queriendo bien, hacer una nueva reconstrucción. Mañana tenemos un mano a mano muy importante que esperamos lo sigan porque seguimos nosotros ocupándonos del caso Loan. Me parece que es importante saber cuáles son los próximos pasos de la justicia porque en estos días puede haber ruido. Ayer se hablaba, por supuesto, de la posibilidad de que Millapi y Ramírez queden por fuera. Hay un pedido de su defensa en ese sentido, diciendo... Desde la detención todos pensamos, che, si estuvieron hasta ahí, son los que más se alejaron con Loan, no pueden no saber qué pasó. Ahora, también es cierto que eso ocurrió hace 5 meses. Desde ahí hasta acá, vos le tenés que sumar carga probatoria a esa sospecha. Entonces, si hasta incluso la jueza les dice que no los va a liberar por falta de mérito, que van a seguir detenidos, además creo que está forzada a tener que fundamentar con qué otras pruebas, más allá de aquella sospecha inicial. ¿Eh? Va a resolverse la situación de estos 7 antes de la feria judicial, por lo menos, si no antes. Yo, por la información que tengo... Los fines de año son fechas muy sensibles para los detenidos. Sí, yo por la información que tengo, se está analizando cada uno de los elementos de la causa para ver si con esos elementos se puede mantener o no detenidos a las personas que están detenidas. Recientemente, se conoció un incidente en La Pampa, donde otro niño pequeño se extravió en una zona rural, pero gracias a una rápida intervención de la policía y el uso de drones, fue hallado en tan solo 5 horas. Este contraste con el caso de Loan ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia de la respuesta policial en Corrientes. En el caso del niño de La Pampa, el operativo de búsqueda incluyó una inspección exhaustiva de pozos de agua y una estrategia organizada que permitió dar con el menor a tiempo. Al comparar este procedimiento con el caso de Loan, muchos se preguntan si la intervención inmediata de drones y un equipo de búsqueda más coordinado habría cambiado el desenlace. El comisario local en La Pampa actuó con celeridad, desplegando todos los recursos necesarios, mientras que en Corrientes la implementación de drones fue tardía. Y en algún momento, incluso generó falsas esperanzas con un supuesto avistamiento. Las autoridades continúan buscando respuestas. Y cada día que pasa, alimenta la preocupación de la comunidad y de la familia de Loan, que no deja de insistir en que el pequeño fue llevado contra su voluntad. Ante esta tragedia, el caso ha evolucionado para incluir a la justicia, los investigadores y ahora incluso la iglesia. Los padres de Loan, María y José Peña, decidieron enviar una carta al Papa Francisco en un intento por visibilizar su dolor y su pedido de ayuda. En la misiva, los padres establecen una conexión entre su calvario y el de los padres de Jesús, solicitando la intervención del Papa para obtener respuestas y justicia. Se espera que Francisco, quien ya ha mostrado interés en el caso, reciba a la familia en una audiencia privada. Sin embargo, más allá del apoyo espiritual, lo que más demanda la familia es una intervención más contundente de la justicia. Fuentes judiciales informaron que la jueza a cargo está evaluando los cargos de los 7 detenidos en relación con la desaparición de Loan. En particular, aquellos que participaron en el almuerzo previo al incidente. Estas detenciones, que han sido criticadas por algunos, están en revisión. Y la jueza estudia si existen suficientes pruebas para mantener a los sospechosos en custodia. A lo largo de estos meses, diversas figuras públicas y allegados al caso, como Gustavo Vera, han seguido de cerca la situación, generando apoyo y críticas. Los próximos pasos incluyen una posible nueva reconstrucción de los hechos, con el objetivo de esclarecer qué sucedió aquel día fatídico. La familia Peña y sus abogados continúan trabajando para que el caso no quede en el olvido, reiterando la necesidad de un análisis minucioso de cada pista y elemento de prueba. Cada nuevo indicio alimenta la esperanza de que pronto se llegue a una verdad que otorgue paz a los afectados. El caso de Loan se ha convertido en un símbolo de la ineficiencia que algunos denuncian en ciertos operativos policiales y judiciales.
Además, plantea interrogantes sobre cómo el contexto social y político puede influir en la atención que reciben ciertos casos. Las autoridades continúan evaluando pruebas y realizando entrevistas para determinar si las detenciones actuales se sostienen en bases sólidas o si es necesario liberar a algunos de los implicados. La familia de Loan no se rinde y en cada intervención pública hace un llamado a la sociedad para que no se olvide de su hijo, quien aún sigue desaparecido. En estos días, los abogados de la familia tienen prevista una importante conferencia en la que se espera revelen detalles sobre los próximos pasos a seguir en la búsqueda de justicia. Mientras tanto, se preparan para el cierre de fin de año, una época especialmente sensible para las familias afectadas por tragedias de este tipo. La esperanza de hallar a Loan con vida sigue latente en el corazón de quienes buscan respuestas, y la sociedad continúa expectante, ansiosa por conocer el desenlace de esta historia.